Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Quiero la venganza. Martín ganó la primera batalla de cajas, así que vamos a ver si en esta tenemos más suerte que él. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a sacar un cuchillo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy huele a victoria, pero mía, Martín. Buenas tardes, ¿qué tal estás, compañero? Hola, ¿cómo te va? Tenemos que hablar de ti. Tenemos que hablar, por mi parte, ya puedes empezar a abrir cajas, ¿vale? Para que no haya... Para que no nos pase como la primera vez. Martín. Seguramente una de las personas que en el mundo más haya abierto cajas. Roja de primera. ¿En serio? Sí. Joder, empezamos bien, bueno. Factory New. ¿Aka? Sí. Bueno, en fin. Martín, no me cortes. No te han dicho que de mala educación. No me cortes, Martín. Bueno, me ha tocado, ojito, M4A de Star Trek. En fin. Martín. Y vamos. Una de las personas que más cajas has abierto. ¿Cuántas cajas has abierto? Estoy llegando a los 80.000. Voy 78.000 más o menos. Vale. Mucho dinero. El otro día, chicos y chicas, en directo, ocurrió magia. Yo me fui a su canal porque tenías... ¿Cuántas cajas tenías que abrir por un especial? Digo, 500. 500 cajas. Me uní a la llamada, jiji, jaja, lo típico, vacilando al personal. Y le dije, Martín, si sacas un mariposa esmeralda, me cambio el nombre de Twitter. Y él me dijo, tranquilo, lo saco. Mariposa esmeralda, que a lo mejor mi editor lo puede poner en pantalla, no sé cómo lo pondrá, espero que lo pongas, la magia del directo. Martín, ¿en cuánto está valorado tu cuchillo? No lo he vendido todavía porque no lo puedo tradear aún. Sí, pero lo vas a vender. Sí, lo voy a vender. Más o menos 16.500, 17.000 dólares. Ojo. De hecho, hay una persona que te ha contactado a ti y me está diciendo, cómprame el cuchillo Black. Y yo, pero si son 15.000 dólares, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Por favor, Black, cómpramelo. Y yo, sí, espera, que saco de... Yo qué sé, se cree la gente que cago dinero, Martín. Ojo, ¿eh? ¿Qué te parece esos cuchillos para invertir, los mariposas esmeralda? ¿Tú crees que ahora están a un gran precio porque es algo novedoso y luego van a bajar? ¿O, por el contrario, me ha tocado una rosa, por cierto. O, por el contrario, como digo, van a subir. ¿Tú qué opinas? Para mí, van a bajar. Es normal que salga un cuchillo nuevo y... No, es normal que hay pocos cuchillos, mucha gente quiere uno, el precio sube. Pero en cuanto más tiempo va pasando, más cuchillos van saliendo y el precio baja. Por lo tanto... Sí, pero esto es una caja de operación, ¿no? También se puede jugar un poco con eso. Caja de operación, luego subirá de precio... Sí, pero siempre en las operaciones pasadas pasó que la siguiente caja de la operación tenía las mismas cosas amarillas que la operación. Vale. Por ejemplo, salió la Broken Fang y la caja siguiente tenía los guantes. Salió la Shattered Web, la caja siguiente también tenía los guantes. O sea, por lo tanto, tú recomiendas vender inmediatamente si a alguien le toca, tiene la suerte de tocar un cuchillo esmeralda, porque ya me han vendido dos o tres personas. Es cierto que solo uno con el mariposa esmeralda, porque es absurdo, Martín. O sea, creo que es la primera vez que te has quedado... O sea, ¿alguna vez te ha salido un rubí o un zafiro? Me salió una vez un zafiro, pero era un good. Ah, bueno, sí. Era un good night, que dices. Bueno, lo sigue teniendo ese. Es que te ha tocado. Lo único que podría haber mejorado eso es Star Trek. Que ya ahí te hubieras. Pero tú y yo, Martín, somos personas que no nos gusta Star Trek, así que te ha tocado el mejor cuchillo. Exacto. Y bueno, locura. No sé cómo ha reaccionado la comunidad ante esa. ¡Oh! ¡Cuchillo, Martín! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Martín! ¡Yo también saco cuchillo! ¡Sí! Martín, está en la mierda, las cosas se han dicho. Está en la mierda. ¡Oh!
Vamos a ver a cuánto se vende Martín. Es un butterfly, Lore. 700 humildes euros que recogemos. Muy bien, muy bien. Bueno. 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 Al fin. Al fin. Martín. Te lo cambio. ¡Hostias! ¡Ojo! ¿Qué mierda se estaba diciendo? Ya se me ha ido el hilo. No sé, no sé. Hecho, tengo que decir una cosa. Estoy pensando que me tiene que salir para ganarte ahora. ¡Hostias! Ya no con solamente salir un cuchillo no me voy a... Me he puesto difícil. ¡La venganza, chicos! ¡La venganza! Bueno, te iba a decir, los chicos de Movistar Rider me han arramplado el inventario. No tengo ni cuchillo. Sí, lo oí. Así que me hace falta un cuchillo que voy a coger este, chicos y chicas. Humildemente, como digo. ¿Qué iba a decir? Yo qué sé dónde iba, Martín. Es que cuando pierdo el hilo, me emociono. Uno de los mejores cuchillos que me han tocado en mucho tiempo, pero en muchísimo tiempo. Vale, pues... Hostia, es que como Martín saca un cuchillo mejor, se lo lleva, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero se lo lleva. O sea, qué puta gracia, o sea, Martín. ¡Te dejo de sacar un humilde! O que no me salga nada, sí. O que me salga algo bueno. Vale, ya sé, ¿no? Que estabas hablando del Good Night Zafiro ese. O sea, sí. Yo he tenido... O sea, realmente yo para las cajas que he abierto, ¿cuántas cajas abrí? ¿Te acuerdas? Yo creo que la mitad que tú, ¿no? Unas 35.000 o algo así. Eran más de 30.000, me acuerdo que no sé. Sí, eso sí. Y Seca Stacks le ha tocado un rubí, un zafir. ¡Ay! Al lado de la AK, ¿no? Hija de la AK, mil putas. A ver, me acabo de dar cuenta que mi AK roja Factory New que me salió, ¿qué le tengo que dar? No. Ahora mismo sí, Martín. O sea, las cosas se han dichas. Cuando uno tiene razón, tiene razón. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la AK, pros? No sé. A ver, se ve. Oye, tú te has quedado con mi flamante M4A4 Neo Noir de 10 euros, Martín. O sea... Sí, se ve. Martín, sale como 70, 80 dólares. Bueno. Está bien, Martín, no me voy a quejar, no me voy a quejar. Vale, seguimos. Sí, estaba hablando de eso y de la suerte que ha tenido Stacks en las cajas. Stacks la pasa de todo. Le ha tocado un rubí, le ha tocado un zafiro, le han tocado cuchillos a la vez. A mí me ha tocado la souvenir, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? En plan, bueno, a mí me ha tocado la Dragon Lore. Vos no puedes quejarte. Yo no me puedo. Si ya, salió, sí, si te a salió ver. Eso, no puedes quejarte. Sí, pero me salió cuando valía 8.000. Ahora que vale 60.000, pues lo agradecería más ahora, la verdad. Sin excusas, no lloramos. Que yo sepa, no sé si lo sabes tú, soy el único hispanohablante que lo ha conseguido. ¿La Dragon Lore? ¿Souvenir? ¿Hay algún hispanohablante? ¿Alguna vez has conocido a alguno hispanohablante? O sea, yo englobo como siempre Latinoamérica y España. ¿Que haya conseguido una Dragon Lore de un unboxing? Mira, creo que no conozco más de 2 o 3 personas en total de todo el mundo que le haya salido. O sea, sé que le salieron nomás, obviamente, pero que yo conozca, no. Así que menos todavía que hablo en español. Hostia, me cago en la puta. A ver, no sé si viste que hoy de mañana, alguien abrió 123 cajas cobles. No jodas. Y no le salió nada. Hostias, ¿eso cuánto es? Fueron como 80.000 dólares, más o menos. O sea, acaba de perder 80.000 dólares. Bueno. Sí. Un mal día, ¿no? Como el que dice, o sea, es como el típico día. Un mal día normal, sí. Típico día que dice, no me debería haber levantado de la cama. En su cabeza seguramente era maravillosa la jugada. Yo por eso, o sea, ¿sabes lo que pasó, Martín? O sea, que eso no sé si la gente recuerda ese clip. Yo cuando estaba... O sea, bueno, te voy a contar toda la historia, porque tú a lo mejor no te sabes la historia. Dale. El día que abrí las cajas Cobblestone, ese vídeo no estaba pensado subirse, ¿vale? Ese fue un día que tenía una muela de juicio que me estaba saliendo, pero me estaba destrozando la boca. Le dije esto era por la mañana, ¿eh? O sea, por la mañana estaba destrozado. Le dije a mi madre, mamá, por favor, puedes... O sea, drógame. De hecho, me dieron algo, Martín, en plan, ampollas de esta de anestesia, ¿sabes? Que eso no se puede vender a no ser que te hagas receta. Yo ni receta ni polla. No sé qué pasó, pero las consiguió mi madre. O sea, mi madre es la dealer. Y yo estaba, claro, imagínate, diciendo, no puedo grabar un vídeo de jugar. O sea, tocaba como un típico, o sea, yo me gematizo los vídeos de hoy toca jugar. Pues hoy no tocaba, hoy toca jugar o lo que fuera. Y yo digo, guau, no puedo. Estaba Martín drogado hasta las trancas y con fiebre y todo. Y dije... ¡Cuchillo! ¡Hostia! ¡No! Es un falso. Creo que vale más el AK, Martín.
Sí, no voy a ni mirar cuánto hostias. Vale. Seguí tranquilo, haz de cuenta que nada pasó. Pero claro, si ganas dos, si te toca otro cuchillo, ¿quién gana? Eso nunca lo hemos dicho, porque esto no lo esperábamos. Si te toca otro cuchillo, ganas tú. El que más saca más cuchillos es lo que hay. Ok, dale. O sea, pienso que es lo justo, ¿no? Sí, es más suerte, me parece, que te salgan dos cuchillos. Sí, o sea aquí se evaluamos eso. Y lo que te digo, y en el vídeo de la Dragon Lore, o sea, si ves el vídeo y cómo grito, o sea, yo estaba ahí drogadísimo, o sea, y de hecho, mi padre cuando salí me decía, pero a ti no te dolía la boca, y yo, acabo de ganar mucho dinero, claro, va, o sea, en plan. Y justo cuando abro la Dragon Lore, digo textualmente, nunca abráis estas cajas porque es perder el dinero, toma. O sea, justo estaba diciendo eso, tío, la Dragon Lore. Mal timing. Bueno, y tocó. A ver, para que veáis, que 80.000 pavos, claro, ahora eso de la Dragon Lore es una puta locura, imagínate, ¿no? Sí. Es que ahora sale 500 más o menos, entre 400 y 600, digamos, cada caja de cobre. Me acuerdo cuando yo las abría valían $30. Sí, 30 era, o sea, era el precio medio. Y claro, y si sumas las de Kenny S y todo eso... Sí. Imagínate, que por cierto... Las de Kenny S valen más de $4.000 ahora. Cada caja $4.000. Sí. Porque la Dragon Lore no existe, o sea... chavales, y de hecho Kenny S, Martín, tengo una mala noticia. Hoy ha participado en su primer partido de Valorant, jaja. Todos los equipos mirándole. Lo absurdo que destro... O sea, ha perdido Francia, pero se ha hecho en cada partida 40 pepos. O sea, los equipos, o sea, gente que le venía con Jett, que es el personaje que se utiliza en la OVP y tal, siendo destrozados. O sea, era absurdo. Es muy bueno. O sea, está grindeando ahora Valorant, pero el nivel que llega es absurdo. ¿Qué pasa y por qué menciono esto? Que mucha gente me dice, no, Black, ¿siempre saca Valorant? No, lo digo por una razón. Como que ni ese pase roja. A tomar por culo la Cobblestone, ¿no? O sea, claro. Me salió otra roja Factory New, eso por eso estoy llorando. Bueno, ¿qué coño si va a ser para ti? Bueno, o sea, Martín, estás pensando, he perdido un Falcon, pero más o menos la apertura nos ha salido rentable. Ya me va a salir otra, espera. Ah, bueno. Yo confío. O sea, es verdad, acabo de mufarla, tío. O sea, como te ha quedado un cuchillo de 700 euros, me cortó la pinga, Martín. O sea, me cortó la pinguísima. Ay, pero sí, no. Ahora que no se juega Cobble, es una lástima que no vayan a haber nuevas Dragon Lords. Nuevos stickers tampoco en las Dragon Lords, nueva nada. O sea, la chance de que salga una Dragon Lord de Saibu, por ejemplo, no existe. Claro. Por eso tenemos la esperanza de que en el mapa de Ancient hagan algo, se inventen algo. No sé, la verdad no sé qué va a pasar con eso. Porque ese mapa ya tiene una colección con skins claro. En el juego. A ver... Para mí van a cambiar el sistema de eso porque tiene que cambiarlo, no hay otra opción. Yo siempre digo, Valve nunca para de decepcionarnos, así que yo voy a esperar, Martín. Yo voy a esperar a ver qué es lo que hacen. Y sí. Vamos a ver. O sea, por cierto, creo que es la primera vez en mi vida que he hecho una batalla y salen dos cuchillos. No sé si tú has hecho muchas batallas o es la primera vez que las haces. No he hecho, no. Hice una vez en stream, ¿sí?, con una persona y abrimos 200 cajas y creo que sacamos $20 entre los dos combinados. Ojo. No salió nada. Fue la peor apertura de caja de mi vida. Mírnala. Y eso es todo. Me manda mi chico una foto de mi perra que no sé qué está haciendo la pobre. Y bueno, más cosas que comentar, Martín. Pues eso, como estabas viendo el tema de la... ¡Oh! Opa, tres cuchillos. Esto es muy heavy, Martín. Ah. Esto es muy heavy. ¿Te imaginas que Factory New? ¿Te imaginas? A ver qué es. Casi no. Oh. 008, tú. No quiero abrir más. ¿Por qué? Ya sé que perdí. 123 euros, tú. A lo mejor vale más tu Falcon, ¿sabes? A ver cuánto vale. Esto es lo más absurdo que he visto en mi vida, ¿eh? Nah, no vale ni $100 ese Falcon. No vale ni $100. No.
O sea que vale a lo mejor hasta más el AK. Ah, sí, vale más o menos lo mismo. Vale un poquito más el Falchion, pero nada. Muchas gracias. Martín. Mínima diferencia. ¿Quieres ser Falchion y me das el AK, ya que te han salido dos AKs? No, está bien. Hay que cumplir. O sea, Martín. Ah, dolor interno. Creo que te estoy leyendo entre dientes lo que quieres decir. ¿Quieres una tercera batalla de cazas? En plan, la decisiva, ¿no? Joder, casi te ahogas, hijo puta. ¿Cómo? ¿Te crees que te vas a escapar? La furia uruguaya que ha sacado un puto mariposa esmeralda. No vas a ganar esto. No vas a ganar. La furia esmeralda, tú. Claro, ahora a lo mejor te pondrá la gente un mote, ¿no? Que por cierto, la comunidad es como que la gente se alegró. O sea, es como... Hay gente que te da envidia mala, pero contigo la gente ha tenido envidia buena, ¿no? Sí, estábamos todos festejando. Todos festejando. O sea, me refiero porque en la comunidad eso de coleccionismo a Martín se le tiene buena estima. Y la gente diciéndole, oye... O sea, literalmente, más que tú no se lo merece nadie. De hecho, había gente diciendo, guau, este tío abre más cajas. Y la gente, no, Martín abre más que todos juntos. O sea, que me hizo gracia, ¿no? El Prodigy, ¿no? Decía que habían abierto más cajas que tú. Sí. Permítemelo dudar. En los comentarios. Claro, sí, o sea, porque yo, chavales, investigo. ¿Cuántas cajas te quedan? Un poquito más que yo. Poquitas. Sí. Bueno, a lo mejor ahora, joño, me estoy hinchando, ¿eh? Entre rosas y tal. A mí me salió una rosada 0,004 también. Hostia, ¿cuál te ha salido? La Glock. Hace un rato me salió, pero no tengo. Muy buena. A ver, sí, me queda un poquito. ¿Y eso que he hecho? He sacado dos cuchillos, Martín, espabila. Martín tiene el dedo lento. Puedo ganar, todavía puedo ganar. Sí, puedes ganar. El aplauso 16. Del pueblo vas a ganar. ¿Te imaginas? Ah. O sea, ahora me metes dos cuchillos y te juro por Dios que te digo, venga, toma mi inventario, Martín. No, solamente necesito uno que sea más grande que... Bueno, también, Equiliqua también, o sea... Ah. Si la suma total de tus cuchillos es mejor que la mía, por supuesto te lo quedas. Por eso, claro. pero está, claro. está difícil. Ahora saca un mariposa lore, Factorinio. De hecho, el otro día uno de Movistar me dijo, oye, tienes un mariposa y yo no. Ahora sí. No. Claro, pero no te lo puedo tradear. Nah, en plan, no es porque no quieras. ¡Ay, qué bonito ha sido esto! La verdad, bastante bien salió. O sea, vamos a ver, es el vídeo más épico. O sea, chavales, espero que reventéis, espero que hayáis disfrutado de la mayor apertura de esta caja que ha habido en todo YouTube. O sea, porque no me creo que alguien haya hecho una mejor apertura. Claro, sin contar la de Martín, del Esmeralda y todo eso, muy bonita. Sí. ¿Cuál has vivido más? Roja, ojo. Pero ¿por qué me tocan en el peor estado de la historia, Martín? 0,92, o sea. ¿Qué pasa? Que Gaben dice, coño, le toca a Black algo bueno. Espérate que pase por la máquina de... Me cago en la puta. Por la planadora. Por la plana, ya te igual, digo. Coño, otra cosa, tío. Yo me estoy hinchando, o sea, bienvenido. Tres cuchillos y tres rojas. En 200 cajas, es un ya, montón. Voy a abrir rápidas las últimas, porque quiero hacer contrato mientras las abres tú, las últimas. Dale. Ya me quedan 7. A ver. ¿A ti te gusta abrir las cajas rápido? Sí, la verdad que sí. Antes de que empezara a hacer streams y videos y eso, las abría siempre rápido. Era un speedrun de cajitas. Sí. Ahora que ya lo hago en vivo y eso, nada, las dejo que pasan nomás. A ver, pero lo bueno que tú cuando abres cajas solo, que yo lo he hecho, estás un poquito amargadito, ¿no? Ya llevas 200 y dices, me cago en mi puta madre. Pero cuando estás hablando con la gente, te dan conversación y tal, es diferente, bueno. Diferente, claro, sí. Muy diferente. Vale, pues yo voy a hacer... Yo voy a hacer limpia. Tres chances más. ¿Tengo que coger la Star Track, en serio? Ah, mira. Me da incluso para una Star Track. Oh, perfecto. Y guardo la USP, que esa vale dinerito. Vamos a hacer limpia. Bueno, una caja y un sueño. Vale. Y NT. Pues Martín... Sintiéndolo mucho, que no lo siento yo nada, la verdad. Te va a tocar darme el cuchillo, que yo he cumplido, para que la gente lo sepa. Yo he cumplido, por supuesto. Sí, la tengo acá, tu M4. Es más, creo que la guardé para no borrarla en un contrato por las dudas. Sí, joder, pues como borres una M4-4 roja, Martín... Ojo, joder, ¿cómo es el secreto, no?
Que algún día... iba a vender cosas y por las dudas... Si te parece bien para la semana que viene, así damos un poco de pausa a las batallas, así la gente no se aburre mucho, podríamos hacer un vídeo de las mayores troleadas que han hecho que suban los precios. Porque yo recuerdo, que tú recordarás, cuando MacSkillet hizo la gracia de... decir que había contratos de cuchillo en el Día de los Santos Inocentes. Cierto, sí. Y subieron mucho el precio de las armas rojas. Eso fue muy bueno. Y de esos ha habido varios, ¿no? La verdad que me venga de la mente, no se me ocurren muchos. Molaría investigar eso, ¿eh? Sí, lo podemos buscar a ver si sale algo. Vale, pues solo me queda un contrato que creo que no me va a salir muy rentable porque voy a ponerme 4-4, pero bueno, ya visto lo visto. No. Esto no lo hagáis, es perder dinero. Repasa, Martín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rosas, una roja y dos cuchillos. ¿Y tú? Un cuchillo ahora que estoy viendo, solamente me salió una rosada. Estoy loco. Sí. Bueno, 0004. Sí. Casi una, sí, una rosada, 004, dos rojas y un cuchillo. Pues nada, chicos y chicas, con esto despedimos el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Por cierto, como siempre, el canal de Martín lo tenéis en la descripción, tanto su canal de Twitch como el de YouTube, que estéis pensando. Y nada, si queréis revancha, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!